corren todos para adelante. El delantero allá, vamos, corremos para atrás y dan la pelota y adelante, vamos, todos a hacer el gol. Eso yo diría que no es una forma muy eficaz. Un buen equipo es aquel donde cada uno tiene. Y hay alguien que está de alguna manera dirigiendo los roles. Y aquí en Punta Laguna. Luego tuvimos. Experience. On the surface of the moon, I could look up and see the planet, and it was this, and there it was. No, a menos tres. It's on top. Basically did nothing. ¿Qué bueno estás haciendo? Casi todo. Ahora su Luca vale mucho más. Con un frío de Luca, huevos todos salchichitos a una Luca. Cerca de ti. Nuevo Clear, también disponible en sachet, con 20% más contenido, a solo 70 céntimos. Cuero cabelludo nutrido, cabello 100% libre de caspa. Tienes una máxima protección contra accidentes. Nosotras Invisible Papi Gel absorbe aún contra la gravedad y súper rápido esas grandes descargas. Su cubierta rapiséptico malla te mantiene limpia y seca. Además, tiene bordes y alas suaves. Nosotras Invisible Papi es máxima protección sin irritación. Y como es invisible, nadie lo nota. Para nosotras, nosotras. Ya se hambre, es la hora del break. Ahora que es la hora de hacer break. Es mi barra de cereal. Vienen en 6 sabores. Ahora es un nuevo tamaño, con 12 vitaminas y minerales. Son perfectas para mi lonchera. Nuevas barras de cereal Angel Break. Energía rica y saludable. Hasta fin de año, así que veamos cómo organizamos este proceso, por distintas razones, etc. Y por tanto fue un proceso donde seguimos trabajando, vino una crisis muy fuerte en octubre, y cuando mi salida se hizo pública, estábamos en medio de una crisis, entonces es difícil cuantificar efectivamente a qué se deben estos efectos. Además, en periodos de crisis los mercados están, como tú bien lo sabes, mucho más hipersensibles, por lo tanto, la volatilidad es mayor, pequeñas noticias pueden generar movimientos muy fuertes. Yo no creo que nadie en una empresa se... Me cuesta creer que el mercado de verdad le asigna valor tan fuerte a una persona, quien quiera que sea. Y uno ha visto experiencias de este tipo y salidas de algunos ejecutivos de empresas grandes. En general, las cosas tienden a recuperar. Las empresas trascienden mucho más que las personas. Las personas pasamos y tal. Lo importante es crear equipos de personas que son capaces de conducir estas empresas a otro estadio, a otro nivel, y por tanto no deberían ser trascendentales. Yo no asigno ningún valor importante en esa caída, creo que son exageración y volatilidad del mercado, y probablemente, como digo, en la mitad del periodo de crisis, proceso público en noviembre o algo así, donde estábamos en una situación muy complicada del mundo, por tanto le atribuyo a eso mayor incidencia que mi. Y me partía. Y de hecho la compañía se ha recuperado bastante, la acción siguió cayendo, llegó a 900, digamos, 800 y algo pesos, el día de ayer estuvo la semana pasada en 1500 y algo, así que
no es tan dramático. La gran mayoría de los líderes que han dicho en compañías con relativo éxito son muy obsesivos, muy paranoicos y muy narcisos. ¿Tú te sientes identificado con alguna de esas? Sí, yo sé que te hace pensar que no tengo esos tres atributos, pero puede ser. Yo coincido que en general la obsesión, yo la quisiera cambiar por pasión. Yo creo que efectivamente... Tenemos tiempo para algunas cosas. ¿Y qué vamos a crear? Por 360. ¿Te imaginas un lugar del planeta donde aún creen en la completa felicidad? Rincones que han permanecido aislados del resto del mundo y que mantienen intacta su herencia espiritual. Donde la naturaleza aún es sagrada. Te invito a recorrer las tierras de Nepal y el reino de Bután y a conocer. ¡Aló! ¡Piedra hacia la superficie, hijo! ¡Ok, cambio y! En el 13C nos nutrimos de diversas expresiones. La cultura la sabemos por libro. La mejor programación está en 13C, cultura con otros ojos. Sin ninguna duda, un tema central después del 73 es que se instala un miedo desconocido en la sociedad. La sociedad se... es construida, ¿cierto? Porque se le impone y no se lo propone una manera societal de vivencia para la que la sociedad no estaba preparada y para la que no tenía defensas desarrolladas. Veía todo un movimiento que yo en la escuela no lo percibí tan luego, porque la escuela era un poquito más chica. Pero sí en este ambiente que me tocó ver había gente que junto con la cosa de protesta y revolucionaria, tenían un look que era revolucionario, o sea, aritos, pelos cortados, pelos teñidos, era como el punk, como fue mucho antes, estoy hablando del 83, el punk fue el 77, culturalmente. Now we get to know each other. Let's go away again. Okay, where?
Caribbean. Oh, the Caribbean. Do you have concussion? We work 6 days a week, Alex. She's having a great time. Angiva gets a chance to let her hair down. Things have got off to a good start. Manchester United tiene algunos hinchas. Están haciendo una campaña para que se queden con Kaká. Qué lindo sería verlo ahí, ¿no? Okay. We gotta see. Just stick it right in there. Y ahora a la cancha, Soriano. Sí, señor. Roberto Soriano. Nacido en Darmstadt. De nuestra nación, lavemos lo que está manchado. No sé de qué grupo me están hablando. No joke. It's time to fetch the rumors.